nacida en Dinastía del Paraíso, la compañía de Clero Río Pampa, en Río Negro, en Dioques, Sur Amazona, Magdalena Ochoa Posada. Con el número 3, embajador de Villarrosa, tiene registro certificado de Azocaballos. Con 133 meses de edad, de color moro y el hijo de cónsul de Gran Dinastía en Dinastía del Paraíso. Su abuelo materno es Duelo. Julián David Bautista es el criador de propiedad del criadero Sol de Ventura. Nos acompaña de Criadero Río Pampa, ubicado en Río Negro, Antioquia, su amazona, Macarena Ochoa Posada, número 3, embajador de Villarrosa. Número 3, embajador de Villarrosa, Pereira, grado A, Pereira, grado A, Copa Ciudad Pereira, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, Coliseo Salomón Armel Londoño invita a Crines, más social, más amigo. Con el número 1, Premier de Altomira. Número 3, embajador de Villarrosa. Número 4, Caín de mi capricho. Número 9, 3J de la Marquesa. Número 11, Neptuno de la Herencia. Y número 12, Selecto de San Juan. Categoría 100, para el formato 2, señores jueces. Aguardiente antioqueño. Oiga, les tengo una noticia, bueno, otra noticia, no es de fútbol. No es de fútbol, tranquilos. 40 potrancas del campeonato joven vamos a tener en la siguiente competencia. Eso es lo que tenemos en lista, vamos a ver cuáles son los ejemplares que van a ingresar. Bueno, saludamos a mi compañero Pedro Alexander Garas Altuve. No hay comparaciones. Un caballo muy bien presentado. Observen el conjunto del caballo, la naturalidad. Ha sido un caballo exacto, ha sido un caballo preciso,
con buena prueba del 8, natural, estable, se escucha bien en la tabla, lo superan dos caballos más elásticos a nivel del tren posterior y más reunidos también. Bien presentado en la cinta de tercer lugar. El caballo número 11, aprecien la elasticidad de este caballo, miren los anteriores, los posteriores, la compensación, y miren que en este caballo hay más elasticidad, hay más reunión que el caballo anterior. Es un caballo exacto, preciso, de buen conjunto en la cinta de segundo lugar. Y el caballo número 4 es el caballo de mayor ejecución, de mayor ritmo, de mayor timbre, de una gran estabilidad a nivel de su embocadura. Esto le permite que el caballo gire con facilidad, no merma el ritmo, mantuvo siempre el mismo nivel de ejecución, de reunión y de sostenimiento, de gran suavidad, de gran armonía. Caballo número 4 en la cinta azul de primer puesto. Bueno, señores chalanes, en el momento de retirar los ejemplares de la pista, lo hacemos Premier de Altomira, el hijo de Encanto, Penélope de Altomira, abuelo materno, Tango de la Perla, de propiedad del Clero Luxo y presentado por Diego Fernando Chara. Cinta verde, cuarto puesto, Tres Botas de la Marquesa. Cinta amarilla del tercer puesto, Embajador de Villarosa. Clasificando para campeonato, la cinta roja de segundo puesto, Neptuno de la Herencia. Y clasificando para campeonato, la cinta azul de primer puesto, Caín de mi Capricho.